presenta Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. Edil Frente Amplista manifestó su apoyo al nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios que implementará próximamente el gobierno departamental. Miguel Alves recordó la necesidad de erradicar un basural sobre calle Ciudad de Cuareí, Case Bypass. Director y su equipo estuvieron presentando el nuevo sistema de recolección de residuos que se va a realizar acá en Artigas con los contenedores, a lo cual nos alegra porque sería algo que va a beneficiar a toda la ciudadanía. Y por supuesto, con un nuevo sistema, camiones nuevos y con la cantidad de contenedores que han obtenido hasta el momento la Intendencia, creemos que va a venir a solucionar un gran problema que tiene la ciudad, que vemos día a día en muchos lugares, basura desparramada, digo, que no es muy lindo para el bien de que la gente que nos visita que se encuentre con esos temas de los basurales, ¿verdad? Nosotros decidimos que darle un voto de apoyo a esa dirección para que puedan trabajar y ver los resultados que se va a ver después más adelante. ¿Fue oportuno hacerle algún planteamiento o corrección al proyecto que piensa aplicar la Intendencia en este sistema? Nosotros le aprovechamos y le hicimos un reclamo que ya viene de hace más de 2 años que venimos haciendo, que es el basural que hay allí en la calle Ciudad de Cuareí, casi bypass. Nosotros venimos planteándolo, digo que es algo que no es adecuado al lugar. Le decíamos también que a veces sacamos fotos y lo publicamos, pero lo que no sale es el olor que hay ahí, porque en una foto no sale, digo, pero que sería bueno que ellos se acercaran ahí a ver, de verdad que la gente ha utilizado eso para un basural a cielo abierto. Y nosotros tenemos el bypass ahí a 50 metros de ese basural, con un bypass hecho a nuevo, con una iluminación de primer nivel, y no es buena imagen para un turista que va cruzando ahí, que se encuentre con esa visión, ¿verdad? No siendo solo crítico, sino que haciendo, aportando para que Artigas también se vea en un estado limpio, como se merece, como cualquier otra capital, ¿verdad? ¿Reclamos anteriores fueron atendidos por la comuna? ¿Limpiaron el terreno? Sí, ellos limpian cada tanto, pero no es el limpiar, el tema es que hay que eliminar esa basural. La Intendencia puso una caja de camión ahí, la gente entiende que es para volcar basura, digo, la gente no identifica cuál es la basura que puede ir o no, deja de saber a veces, digo, la misma idiosincrasia de la ciudadanía es lo que nos lleva a que cada 2 días hay basura de todo tipo ahí que no es conveniente, y no hay que olvidarse que ahí es el nacimiento de la Zanja Caballero, que después ahí todo se vuelca eso hacia el río Cuareí, ¿verdad?